Ah, no. Es que o sea, yo sé que tenemos que dormir, pero la verdad es que creo que es innecesario. Yo sería muy feliz si pudiéramos dormir como 3 horas y ya. Sé que no se puede, pero estaría más chido, ¿no? Bueno, a ver, ya. A ver. Nada más explícanos rápido qué es eso, ya no calcules nada. Ni sabe qué le voy a pedir y ya estoy diciendo, no. Solo explícanos qué es lo que está en el pizarrón, de qué sirve, por qué está ahí. ¿Por qué me ve feo? Porque ya se pasa. Okay. En un eje fijo, ¿no? Ajá. Gracias. Yo tengo una pregunta. Tiene una pregunta, Julia. Ah. Dice más uno. No, es X prima. Ah, yo también. Más uno. Ah, tú sí escribe los vectores. En la base, ya no vas a sacar todos, solo en la base 1, 2 y 3. Si quieres, en el C hay tres vectorcitos, ¿no? Escríbelos en la base 1, 2 y 3, en la base morada, si quieres llamarles. La del psi punto está fácil, ¿no? La del psi punto, perdón. ¿El psi punto a dónde apunta? Psi punto es rotación, ¿no? Entonces, es el giro sobre sí mismo, sobre el eje 3, alrededor del eje 3. Ajá, sí. Ya está el psi punto, ¿no? Que apunta paralelo al eje 3.
No, pero acuérdate que esos son como distintos fotogramas. Ese sería phi. Hasta arriba. Sí. Sí. Sería este de acá. Ajá. Entonces, ¿cómo lo escribes en la base 1, 2 y 3? Pero es vector, lleva flechita. Ese es promedio. Ah, ya. Vale, ¿todos de acuerdo? Okay. Ahora, en esa misma base, ¿cómo escribirías el vector teta, teta punto? Sí, que es donde vamos a estar. Lo que puedes hacer es ver la proyección. O sea, tú sabes que entre el primado, que es el que define este, y el 1, 2 y 3, hay una rotación de phi, ¿no? De, sí. ¿Sí? Entonces lo que puedes ver es pensar, ver la proyección del 1, 2 con el x' y y'. Ajá. Entonces vamos a poner acá el 1 y el 2, que serían estos ejes. Y después lo puse con verde. Sabemos que esto fue una rotación, así, ¿no? Entonces, este, aquí va el x', y aquí va el y'. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y nuestro phi, sí, nuestro teta, va en esta dirección, ¿no? Aquí va teta punto. Y ahora sí, sabes, además, que aquí fue una rotación de psi y de psi, ¿vale? Entonces, a ver, con eso ya puedes calcularlo en la base. Y sabes que, bueno, el 3 es perpendicular a eso, ¿no? Entonces, ahí es 0. ¿No? Entonces, ¿cuánto? Está pensando en su cabecita. Lo que tú quieres buscar es esto, ¿no? Básicamente. Uh-huh. Digamos, es sí, la proyección acá. Ajá. Y esta sería la de... La del 1. La coseno, ¿no? Ajá. Y esta de acá. Sí, ¿verdad? ¿No? Que son estas las proyecciones. Que esto es lo que estamos buscando, la proyección en el 1 y en el 2. De este vectorcito. En la base, ajá. En la base fácil sería el del medio, ¿no? Pues que solo tiene una componente. Pero no queremos esa. A ver, ¿está o estoy bien? Vale. Da, ¿todos de acuerdo que eso está bien? Sí. Ok. Y ya échate el último. Ya el último. El último es el más difícil porque son dos rotaciones. ¿No? Es una en psi y otra en teta. No, estamos buscando este de acá. ¿Lo ven? Okay. Queremos este, el phi. Phi punto. ¿Vale? Entonces, mira, lo que puedes hacer es una primera proyección que sea sobre el eje 3, que es esta sencilla, y otro que sea sobre el eje Y'. O bueno, más bien sobre el plano este de aquí, el de este objeto. Entonces, ese es Y.
Z. De una vez les digo, su examen de su evaluación individual de ángulos de Euler va a ser calcular eso. Entonces tienen como un mes para entenderlo, recordarlo. Ya les dije. Bueno, de aquí a que Diego entregue la tarea. Supongo que es como un mes. Entonces, mira, fíjate, aquí ya tiene la proyección YZ y el 3. ¿Vale? Ahora, ¿este es teta? Ese es teta. Y este sería... No. Ah, te ayudo. Pero le voy a ayudar tantito. Nosotros queremos proyectar esto en el 1, 2 y 3. Entonces, lo primero que podemos hacer es fácil, así rápido, proyectar sobre este eje. Entonces, directamente voy a mover el vectorcito por acá. Aquí está el fin punto. Entonces, directamente yo sé que su proyección sobre este eje va a ser phi coseno de teta. Phi punto coseno de teta. Está de aquí. ¿Todos de acuerdo? Es proyectar así. ¿Sí? Vale. Y lo siguiente es proyectarlo para ahora sobre este plano, sobre el plano de este Jesús. Ajá. Entonces, eso sabemos, antes de proyectarlo a cualquier lado, va a estar, no sé, voy a inventarme. Por aquí. Entonces, en esta proyección vamos a tener phi punto seno de teta. Por aquí en algún lugar del plano. ¿Ok? Entonces vamos a ver. Justo, ¿no? Entonces aquí ya está. Entonces aquí ya sacaste sí, coseno de teta. Te va a hacer la otra proyección. La otra proyección va a tener. Aquí vamos a poner el d', perdón, el x', el y', que son estos dos. De una vez vamos a poner el moradito, que va a ser aquí uno y aquí dos. Y ahora vamos a ver dónde cayó esta cosa, ¿no? Entonces la proyección aquí es coseno y la que le sigue es seno, pero ese va a caer en en este eje, ¿no? Sobre este. Así que la proyección en el plano que tiene al disco, en este inclinado, cae sobre Y'. Porque aquí lo estoy proyectando, o sea, sobre 3, pero en realidad es sobre Z'. El problema es que son el mismo. Ajá. Entonces la primera proyección sobre el eje Z', pues es esta directamente, que es la misma que el 3. Ya ganamos. La segunda proyección, o bueno, la proyección en el otro eje sobre Y'. Pero nosotros lo queremos proyectar después sobre el 1 y 2. Entonces, esta proyección ya quedó. Entonces, lo que queda, dijimos Y', es esta parte de aquí, si lo quieren ver, es chi punto por seno de teta. Ay, por seno de teta. Y lo que va a proyectar él después es justamente cómo se ve esto. Aquí. Y aquí. Cuando aquí hay un ángulo de... Sí, aquí hay un ángulo de psi. Ay, perdón, aquí no. Aquí. ¿Sí? ¿Sí ven todas las dos proyecciones que estamos haciendo? Pues ¿cuánto te da? Sí, sí, ya está fácil, ¿no? El 1 y el 2 son ortogonales entre sí, el Y' y el Z, bueno, los primados son ortogonales entre sí, y, si cada sistema es ortogonal a su base, una base ortogonal derecha. ¿Vale? Entonces, bueno, en lo que él acaba les estaba diciendo que justo cuando calculamos en las tres bases la vez pasada, esta estaba bien, la intermedia también estaba bien, y nada más teníamos un error en el vector
de rotación en la base del sistema fijo, porque aquí lo único que hicimos fue una rotación, entonces nos quedaba seno de teta, coseno de teta o algo así, pero acuérdense que son dos, entonces para pasar de acá a acá es una rotación y otra rotación, entonces tiene que ser algo del estilo de la cosa que le va a salir a él. Esta no, ahora esta rotación sí, pero más bien estamos pensando que va a ir una rotación hacia acá, que es la de menos teta. Estamos, y aquí ya la tenemos la expresión, vamos a rotar en menos teta alrededor del eje x prima y después vamos a rotar menos phi alrededor del eje z. Entonces son dos rotaciones. Ah, al sí, pero donde la regamos fue en sí. Ya están en las notas, está bien eso, y también están estos, todos estos pasos. O sea, lo que puse son las triviales, que son pues, las que son sobre los ejes, y después puse un apartado de, y hay unas que solo son una rotación, que es las que vienen de acá, las que se van a la izquierda y a la derecha, donde ahí sale la importancia del sistema medio, que es una rotación, y ya las dos difíciles son psi en el sistema fijo y phi en el sistema de ejes principales, porque son dos rotaciones. Y al final estamos explicando. Sí, creo que sí. Sí, ¿no? Sí. Porque este de aquí sería este punto con el seno, ¿no? Entonces, este es phi punto seno, ajá. Luego su proyección sobre. Este que aquí es coseno, ¿no? Sí, coseno. Ok, sí está. Sí. Vale. Ya es ok. Pues ya, muchas gracias. Es que como me cuesta verlo en. Sí, no, está cañón. Sí. Entonces, seno de teta, seno de phi. Seno de teta, coseno de phi. Y coseno de teta. Vale. ¿Dudas de esto? ¿Ya refrescamos memoria? ¿Seguro? ¿Todo bien? Vale, entonces ahora sí, lo que vamos a hacer después de esto es retomar lo que habíamos visto del trompo. ¿Va? Entonces, para el trompo lo que teníamos era básicamente este sistema. Donde otro color. Ah, pues bueno. Este es nuestro sistema, ¿no? Este trompo. Aquí está el centro de masa. Esta es una distancia L. Y la gravedad actúa hacia acá. ¿Vale? Este es nuestro sistema de interés, ¿se acuerdan? Aquí ya están todos los vectores que puedan haber. Nos vamos a fijar en el sistema moradito. ¿Sí? Vale. Entonces lo que teníamos es que para un trompo de este estilo, que es un trompo simétrico alrededor del eje, de su eje principal, su tensor de inercia iba a ser una diagonal. Donde, su tensor de inercia iba a ser una diagonal donde los dos ejes que se parecen son el I0, un I ordinario, y el tercero va a ser un I3. ¿Vale? Que es distinto. Ya, más no hemos dicho, solo que son distintos. Y el lagrangiano, ya no voy a hacerlo paso a paso, lo voy a escribir directamente. Nos queda que un medio de I0 por... Ah, bueno, la velocidad angular a la suma de todos estos acá, ¿no? Entonces, en el 1, sumar este más esto de acá. Cuando le elevaba al cuadrado me quedaba teta punto al cuadrado más phi punto al cuadrado seno cuadrado de t
Teta. ¿Sí? Más un medio del I3 por toda la suma en 3. Y va a ser phi punto más creo que era phi punto. ¿Sí, no? ¿Coseno de teta? Sí, acá. Sí, porque aquí cansa. Va. Gracias. Todo esto al cuadrado. Y la energía era MGL coseno de teta. ¿Vale? Ese era nuestro Lagrange, ¿no? Y ya habíamos calculado los momentos. ¿Cuándo nos daban? ¿Se acuerdan? Pepsi. Pepsi era I3, omega 3, y ese era eso de acá, ¿no? Ese era psi punto, más psi punto, coseno de teta, y esta era una cantidad constante. Psi, ¿cuánto era? Más todo, más psicos en la teta, ¿no? Ya, constante. Ya, ese ya lo habíamos calculado. Y el último era peteta, si no lo calculamos, pero directamente sale que esto es y cero por si punto, ¿no? Ya está. Entonces, vimos que estas son dos cantidades conservadas y también las interpretamos. Este es el momento angular medio del sistema de referencia del cuerpo. Es una cantidad conservada, eso significa que cuando el cuerpo gire, suponiendo que no hay fricción, bla, 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 va a seguir girando sobre sí mismo, pase lo que pase. Y este vimos que era el momento angular medido por el sistema de referencia fijo. ¿Vale? Entonces lo que va a hacer esto es que va a hacer una nutación. Es decir, el cuerpo va a seguir nutando, pase lo que le pase. ¿Vale? Y este vimos que nos iba a dar la torta. Entonces nos quedamos aquí bueno, nos falta, si yo calculo su derivada respecto al tiempo, esto sería igual a la parcial de Lagrange respecto a teta, y esto es lo que sería la torque, ¿no? Entonces, al final de cuentas, si se dan cuenta, esta es una constante. De aquí mismo voy a hacer otro paso de una vez, que va a ser despejar las... ¿cómo le hago? Bueno, ahorita. Estoy pensando en más alta, perdón. No, vamos a escribir la expresión primero. Vale, entonces lo que vamos a hacer ahorita es, bueno, ya describimos las dos cantidades conservadas. La otra cantidad conservada sabemos va a ser el hamiltoniano, porque se cumple que todo es, son funciones cuadráticas de la velocidad. Son funciones independientes del tiempo. Bueno, la Lagrangiana no depende del tiempo. Y falta otra, siempre se me olvida. Ah, son fuerzas conservativas, ¿no? Fuerzas conservativas. Entonces, por las primeras dos condiciones, el Lagrangiano y el Hamiltoniano y la energía son igual. Bueno, son valores propios uno del otro. Y además es un sistema conservativo porque, bueno, la energía se conserva, pero es un sistema conservativo. ¿Vale? Entonces, esas son nuestras tres cantidades conservadas. Y lo único que vamos a hacer es escribir la ecuación de movimiento y después más bien vamos a utilizar el formalismo de Hamilton para poder decir cosas del sistema sin necesidad de resolver la ecuación de movimiento. ¿Ok? Entonces, notas. Interpretación. Sí. Entonces, voy a borrar estas dos de acá. Voy a dejar esta porque me costó mucho trabajo hacerlo. No tengo otro motivo para dejarlo ahí. En las notas que le subí, le tomé captura de pantalla a los que hizo Fermín. Porque las notas están muy chidas. Vale, entonces voy a dejar aquí antes de continuar, como vamos a eventualmente utilizar, vamos a masajear las expresiones para la ecuación de movimiento, voy a despejar de las expresiones de PFI y PFSI las velocidades,
¿vale? Entonces, de esta de acá, voy a despejar phi punto. Entonces, phi punto va a ser igual a phi menos psi coseno de teta entre I0 seno cuadrado de teta. ¿Vale? Después voy a despejar aquí el Pepsi y con la expresión de phi punto, pues lo voy a sustituir acá para ir masajeando todo esto. Entonces el phi punto va a ser Pepsi entre I3 menos phi punto coseno de teta. Y ahora sí, sustituyendo con este de acá, esto va a ser Pepsi entre I3 menos Pepsi menos Pepsi coseno de teta entre I0 seno cuadrado de teta por coseno de teta. ¿Dónde? O sea, aquí pasa este dividiendo. Entonces Pepsi es... No, porque paso este restando, ¿no? O sea, paso este dividiendo y después este restando y me queda menos phi punto coseno de teta. No, porque primero pasé dividiendo. ¿Sí? Ok. Y ya después sustituir. ¿Vale? Y ya nos queda esto. Y de una vez ponemos teta punto y esto está fácil. Esto es teta entre I0. ¿Vale? Entonces ya tenemos esas de ahí y entonces con esas expresiones lo que vamos a hacer es calcular esta de acá, ¿vale? Entonces voy a ver si me cabe de este lado. Y cero, sí, y cero por teta punto, perdón, teta punto, teta dos puntos una vez que haga esta derivada. Y esto va a ser igual a la parcial de Lagrangiano respecto de teta. Entonces, eso me dicen si las cuentas están mal, pero según ya son exactamente las de la otra vez, es pi punto al cuadrado por seno de teta coseno de teta por I0. Es decir, la derivada de... Esta no tiene nada, esta se va. Nos va a quedar aquí la derivada de seno al cuadrado, que es dos veces seno por coseno, que me va a este 2, I0, phi punto, seno por coseno, que es este de acá. ¿Sí? Después voy a arreglar la cadena, se me va a ir el 2, me va a quedar el I3, phi punto más phi punto coseno de teta, por la derivada de lo que está aquí adentro, esta no depende de teta, y aquí me va a quedar phi punto por menos seno de teta. ¿Sí? Me lo pongo menos aquí, phi punto, seno de teta, y este de acá, entonces me va a quedar más MGL, seno de teta. Todo esto sabemos que es Pepsi. Ay, Pepsi. ¿Sí? Ok. Y este lo vamos a reescribir en términos de todo esto de acá. Porque, bueno, más bien en términos de esto de acá. ¿Por qué creen que es conveniente que... que nos quitemos phi punto y lo escribamos de esta forma si se ve más fea? Porque todas estas son constantes y solo dependen de teta. Entonces al final voy a tener una ecuación de segundo orden, pero desacoplada. Todo va a ser una función de teta. Entonces ahora sí, una vez que yo resuelva para teta, cuando resuelva para teta, sustituyo aquí, conozco phi punto, sustituyo aquí, conozco psi punto. Tengo el sistema determinado y listo. ¿Vale? Entonces, esto va a ser I0 por Pepsi menos Pepsi coseno de teta todo esto al cuadrado entre I0 seno cuadrado de teta por seno de teta coseno de teta menos Pepsi, y aquí tengo otro phi punto, entonces aquí voy a poner otra vez Pepsi menos Pepsi coseno de teta entre I0 seno cuadrado de teta, este así solito,
por seno de teta más MGL seno de teta. ¿Vale? Entonces voy a factorizar un phi punto, cosa que pude haber hecho antes, pero soy pendejo. Y nada más, espérenme tantito. Ok. Sí, entonces voy a factorizar un P phi, unas Pepsi coseno de teta entre 1 y 0 seno de teta, porque aquí voy a tener. Bueno, lo voy a hacer y me van a decir si. Ahorita les explico qué es. Vale, entonces, ¿qué hice aquí? Aquí lo que factoricé fue uno de estos términos en el cuadrado. Entonces, aquí, si se dan cuenta, puedo quitar este cuadrado. Debería tener 4, ¿no? 1 entre seno a la cuarta. Entonces lo voy a sacar y aquí voy a dejar un seno al cuadrado. Yo ya tengo todavía los 4, ¿no? Aquí hay un cuadrado y aquí hay un cuadrado. ¿Sí? Solo saqué ese. Factorizar así todo esto de acá. Aquí me va a quedar aquí un I0. Espérenme, ¿por qué se me fue el I0? Ah, sí. Perdón, aquí es. Aquí lo mismo. Tengo un I0 al cuadrado. Entonces, si quieren lo saco y le voy a poner aquí un 0 al cuadrado. ¿Vale? Entonces se me cancela y me queda uno aquí abajo. Que es este de acá. ¿Vale? Entonces ya todo esto lo factorizo hasta afuera. Entonces ya tengo esta expresión sin el seno, pero aquí otra vez tengo el seno al cuadrado. Voy a poner uno aquí y otro acá. Entonces se cancelan estos. Y cuando factorizo solo me va a quedar el menos P phi. Y aquí se me va a cancelar este con este. Y me va a quedar coseno entre seno. Y ya está esa expresión. ¿Por qué estamos sacando esto? ¿Qué? Ajá, el I0 de la punta. ¿Cuál es la expresión? ¿Esto qué es? Antes, en abstracto, la ecuación de quién. Tiene nombre, ¿no? De un físico. Dos. Lo de Lagrange. Y esas expresiones que nos daban. Las ecuaciones de movimiento, ¿no? Sí. O sea, una vez que resolvamos, o sea, que planteamos esta ecuación, solo bastaría con resolverla y ya conocemos todo el sistema. ¿Sí? Son cero. Todas las fuerzas ya están metidas en el potencial. Aquí. O sea, la única fuerza que hay es la gravedad. ¿Sí? Vale. Vale, entonces podemos simplificar aún esto todavía más. Entonces, para hacer esto, voy a factorizar un seno al cubo. ¿No? De acá, acá y acá. Entonces va a tener 1 entre I0 por seno al cubo de teta. ¿Sí? Te factoricé estos dos de acá. Bueno, estos dos, aquí vamos a multiplicar por un seno al cuadrado y lo voy a poner todo aquí afuera. Y eso nos daría entonces la parte de arriba, que es el P phi menos P psi coseno de teta. ¿Cómo va? Y eso. Bueno, lo voy a multiplicar de acá. Entonces aquí me va a tener un cuadrado por el coseno de teta menos el seno al cuadrado que le factoricé, el P phi, y otra vez el término de acá por este, ¿no? Esto va a ser P phi menos P psi coseno de teta más MGL seno de teta. ¿Vale? Entonces nada más factoricé un seno cuadrado aquí, lo subí de este lado,
reagrupé todo y multipliqué este por este y este por este. ¿Sí? Y entonces vamos a desarrollar esto que está aquí en el centro. Ah, bueno, y este seno cuadrado de teta lo voy a escribir como 1 menos coseno cuadrado de teta. ¿Sí? Ok. Y ahora sí. Pero... aquí hay un seno al cuadrado. Entonces aquí multipliqué y dividí por un seno al cuadrado. Entonces aquí tengo el denominador como un seno al cuadrado. Lo saco y cuando lo multiplico por este me queda seno al cubo. Este ya está afuera. O sea, lo que hice fue poner aquí un seno cuadrado de teta entre un seno cuadrado de teta. Factorizo y este, o sea, los agrupo. Seno cuadrado de teta y ahora sí ya los multiplico y me queda seno cubo. ¿Sí? Vale. Entonces vamos a con colorcito hacer las cuentas. Esto es un cuadrado por coseno, entonces me va a quedar pefi cuadrado coseno de teta más pepsi cuadrado por coseno cuadrado, por este coseno es coseno al cubo, menos 2 veces pepsi coseno cuadrado de teta. ¿Vale? Este término amarillo es esto de acá. ¿De acuerdo? Elevé al cuadrado más y multipliqué por coseno. ¿Ok? Ese es 1. Después, aquí hay un productorio horrible, entonces vamos a calcular primero este de acá. Entonces va, por el 1 nomás es este producto con un menos, ¿no? Entonces aquí me va a quedar menos pepsi, que es este por este, menos con menos más pepsi coseno de teta. Entonces esto sería este de aquí. Porque aquí tengo puros cosenos. Y ahora voy a tener la misma expresión, pero multiplicada por coseno cuadrado con un menos, ¿no? Entonces, eso me cambia un signo, aquí voy a tener pepsi coseno cuadrado de teta menos pepsi coseno al cubo de teta. ¿Todos de acuerdo? ¿Hay duda en algo? ¿Cuál fue la duda? Resolver el trompo. Sí, digo, justo, o sea, la idea, no vamos a resolver esta ecuación porque van a ver que no se puede, no es muy soluble, que no vamos a resolver esta ecuación porque no es muy soluble, ahorita que vean la expresión más masajeada que uno puede encontrar, pero lo que sí es que ya sería muy sencillo implementarlo en un método numérico, porque todo nos va a quedar en términos de coseno de teta. ¿Sí? ¿Vamos a qué? Sí. No, vamos a usar el hamiltoniano y vamos a calcular, vamos a bosquejar la solución en el plano real, en el físico, pero mediante la energía. ¿Vale? Bueno, entonces otra vez, estas son las ecuaciones de movimiento, Euler-Lagrange. Siempre, o sea, todo problema de lagrangianos es básicamente eso. Plantear el lagrangiano, encontrar los momentos, a ver si hay cantidades conservadas. Si las hay, ya tenemos parte del problema resuelto y al final de cuentas resolver las ecuaciones de Euler-Lagrange. Para eso hay que plantearlas. Es lo que estamos planteando ahorita. Vale, entonces bueno, aquí me dan estas 3 expresiones. Y entonces lo que vamos a ver es que el término cúbico, el que tiene como coseno al cubo, se va a ir.
Ay, perdón, aquí es cuadrado. Aquí y aquí también es cuadrado. Entonces, este con este se van. Después, lo que podemos hacer es ver, factorizar el que tiene un coseno, que es este con este de acá. Entonces, eso me va a dar, lo voy a poner de este lado, pepsi cuadrado más pepsi cuadrado, todo eso por coseno de teta. ¿Vale? Entonces, los que me quedan son, se dan cuenta, este es igual que este, solo que este es menos dos veces. Entonces, puedo cancelar este de aquí y aquí le pongo un 1. ¿Sí? Y aquí tengo pepsi y pepsi, y aquí también. Entonces, podemos poner más pepsi por pepsi por menos por coseno cuadrado de teta más 1, ¿no? Que es este y este de acá. ¿Vale? Entonces, bueno, ya que están las cuentas, las voy a borrar y ya escribir el resultado. Entonces, esto va a ser igual a... pepsi cuadrado más pepsi al cuadrado por coseno de teta menos pepsi pepsi coseno cuadrado de teta más 1. Todo esto entre i cuadrado seno cuadrado de teta, perdón, i cero seno cúbico de teta más mgl, y como lo queremos todo en términos de, vale la pena, ¿no, verdad? Por seno de teta. Vale, y entonces esta expresión, se dan cuenta, lo puedo dividir el i0, entonces ya voy a tener teta dos puntos, aquí pongo un cuadrado, y tengo una expresión que tiene un coeficiente constante, un coeficiente constante, coeficientes constantes, y ya lo único que pensé que tengo es un coseno, coseno cuadrado más 1, seno al cubo y seno. Entonces, ahora sí, esta es la expresión que al menos yo encontré, que es la más compacta, la más fácil de implementar, y pues quién sabe cuál sea su solución, pero métodos numéricos ya está. Supongo que Wolfram usará métodos numéricos, ¿no? A la par, recuerden que sabemos que teta punto es el P teta entre i0, ¿no? Y ya está. Digo, esto no sirve de nada, pero bueno, ahí están las ecuaciones de Euler Lagrange, por desgracia. ¿Vale? Entonces, en principio ya con esto resolvimos el trompo. Bueno, ya solo falta resolver la ecuación diferencial. Ahora eso, pues, no está medio chafa, ¿no? Porque quién sabe qué pasa ahí. Está complicadona. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es plantearnos el formalismo de Hamilton para analizar la energía y ver qué tipo de soluciones podemos encontrar sin necesidad de resolver esa ecuación. ¿Vale? ¿Quieren 5 minutos? Sí. Vale. ¿Dudas de esto? Vale, pues 5 minutitos. ¿Puedo borrar eso de ahí? Todo. Bueno, no todo, en realidad solo ese cacho de ahí. Ya tienen las notas de esto, sí sabían, ¿verdad? Pues ya tienen las notas de esto. Yo creo que las notas en limpio están mejores, pero como vean. Gracias.
Sí. Pues básicamente es como la galletita, ¿no? Esta que ajá, estaba ahí. Vale. Ya se ven cómo está mutando, ajá, cómo está rotando además y cómo está haciendo. Vale. Pues, sí. Gracias. Thank you.
Vale, ya. No. Bueno, entonces estábamos en que teníamos el trombo que ya borré, planteamos el Lagrangiano, ¿no? Ya encontramos las tres ecuaciones de Lagrange. Estas son básicamente dos porque ya dijimos que son constantes. Y esta es la tercera, ¿no? La que tiene que ver con la notación. Ya interpretamos estos dos otra vez, ¿no? Que son momentos angulares respecto a dos sistemas de referencia distintos, pero que tienen un significado de rotación y precesión, digamos, que nunca va a cambiar. Una vez que está dado esto, ya no va a cambiar cómo va a notar, perdón, a precesar ni a rotar. Y para teta, entonces vimos que, bueno, todo esto lo planteamos en términos de teta. Entonces lo único que tenemos que hacer es resolver este sistema con esto de acá, ¿no? Pues ya una vez que encontramos la solución a esta ecuación diferencial, ya acabamos. Ahora eso es una cuentita así. ¿Eh? Vale. Y entonces, en un ciclo sí, ¿no? En un ciclo sí puede salir entre sí. Entonces ahora lo que vamos a hacer es encontrar el polinomio de Hamilton, donde aparte sabemos por todas las condiciones de que es cuadrático en las velocidades, de que es conservativo y otra cosa. Y que no depende del tiempo. Sabemos dos cosas. Una, que la energía es un valor propio de Hamiltoniano, es decir, coinciden en este caso. Y otra, que esto es una constante de movimiento. ¿Vale? Entonces, vamos a calcular el Hamiltoniano. Vamos a resolverlo todo en términos de los momentos. Y con la energía vamos a ver qué resultado obtenemos. ¿Vale? Ahora, aquí hay otra ventaja que tiene el formalismo de Hamilton respecto del formalismo de Lagrange. Y es que aquí, si se dan cuenta, todo está en términos de teta, phi, bla, 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 ¿no? Estas no son cantidades que en este caso son constantes. Estas cambian, dependen del tiempo. Pero en este formalismo, cuando todos los creamos en términos de p, ahora sí, varias de sus variables, p teta, p phi, p psi, son constantes. ¿Vale? Entonces, esa es una ventaja que tenemos en este formalismo. Que ya las cosas que se conservan ya están aquí metidas. No hay que tratarlas de forma distinta, por ejemplo, como lo hicimos aquí, que tuvimos que sustituir y bla, 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 y haciendo algebrita llegamos a una forma de simplificar. Aquí ya aparece directamente. ¿Vale? Nos estamos ahorrando ese paso. ¿Ok? Vale. Entonces, bueno, para calcular el Hamiltoniano, pues ya saben, ¿no? Tenemos que hacer la transformada de Legendre, que es básicamente los momentos por las velocidades de todas las variables que quiera cambiar, que en este caso el Hamiltoniano tiene que ser todas, menos Lagrange. ¿Vale? Entonces nada más para hacer bueno, intenté simplificar la talachita, vamos a calcular primero esto de acá, ¿no? Aquí está aquí era p teta por teta punto, aquí está el teta punto, directamente nos da p cuadrado entre 0, este es p phi por phi punto, que es este de acá, y p psi por psi punto, que es esta última expresión de acá, esto de aquí. ¿No? ¿Sí? Entonces, otra vez, ¿no? Este es psi punto y este es psi punto. ¿Vale? Entonces, lo que vamos a hacer es voy a sacar estos dos de aquí que están como muy sencillitos, son p teta al cuadrado entre i0 más p phi al cuadrado entre i3. Este de acá y este de acá. ¿Vale? Entonces, lo que me queda es este y este. ¿Estamos de acuerdo? Entonces voy a factorizar el 1 entre i0 seno cuadrado de teta, que es este de aquí, y voy a hacerle el producterío. Aquí me va a quedar un p phi al cuadrado menos p teta p psi coseno de teta de aquí. Y... Ah, bueno, no, ¿para qué hago mamá? Dime bien.
No, sí. Pfi al cuadrado más Pfi, perdón, menos Pfi, Pfi coseno de teta, que es este por este y este por este, y me faltan estas de acá. Entonces aquí tengo un menos. Lo pongo al menos. P teta por Pfi. Es este por este con su menos. Perdón, con este menos. Ah, y el coseno de teta aquí. Gracias. Y entonces después es este por el coseno. Por Pfi coseno otra vez. Entonces, eso es menos con menos más. Entonces me queda el más. Cuadrado al cuadrado. ¿Vale? Cerramos. Y esto es básicamente Pfi menos Pfi coseno de teta y todo eso elevado al cuadrado, ¿no? Sí, porque esto es como poner dos veces y borro esto de acá. Y ya este es el cuadrado de este más el cuadrado del otro menos dos veces el primero por el segundo. Es un binomio cuadrado perfecto. ¿Sí? Vale. Y ya está, ¿no? Entonces, bueno, voy a borrar esto de aquí. Entonces, ya están las notas. Ya es un desarrollo de binomio. Entonces, Pfi menos Pfi coseno de teta al cuadrado. ¿Vale? Esa es la parte de nuestro, de esta parte aquí. Nos falta la del lagrangiano. El lagrangiano. Además, lo voy a escribir con un signo menos. Hay que escribirlo en términos de los momentos para que tenga sentido, ¿vale? Entonces aquí le voy a poner menos el lagrangiano. Y son estos términos de acá, ¿no? Entonces estos términos de acá ya los escribí aquí. Entonces el primero que sería un medio de I0 por teta punto al cuadrado. Entonces aquí tengo teta punto, lo elevo al cuadrado y lo multiplico por un medio de I0. Entonces directamente me sale un medio de P0 entre I0. Con el signo menos me va a dar menos un medio de P teta al cuadrada entre I0. Después el siguiente término sería menos un medio de I0 por phi punto por seno todo es al cuadrado. Entonces este lo puse aquí. Aquí tengo teta punto. Multiplico por seno cuadrado. Sí, ya sé cómo es. Multiplico por seno al cuadrado. Perdón, multiplico por. ¡Ah! Solo estoy haciendo cuentas. ¿A qué parte no se entiende? ¿Cuál? Este es el menos el lagrangiano. Porque quiero calcular el hamiltoniano. Sí, acuérdense que el hamiltoniano es una función que vive en el espacio-fase, entonces depende de las coordenadas y de los momentos. Entonces, para calcular su transformada, tengo que poner aquí el kernel. Es como el punto intermedio, si quieres. O sea, calculamos este. Es que usé otro color. Sí, este primer cálculo es este de acá y este segundo es el menos lagrangiano. ¿Vale? Entonces, aquí ya lo que tenemos es menos un medio de I0 por teta punto al cuadrado. Entonces, hay que calcular un menos un medio de I0 por phi punto al cuadrado por seno cuadrado de teta. Y entonces, lo que vamos a hacer es, este de aquí lo voy a elevar al cuadrado. Esto lo voy a borrar ahorita. Lo elevo al cuadrado y esto me va a quedar el Pfi menos Pfi coseno de teta al cuadrado entre I0 al cuadrado. Por seno a la cuarta. Y lo voy a multiplicar por el seno al cuadrado que me pide el lagrangiano. Entonces esto me va a quitar esto y lo va a dejar como un 2. ¿Vale? Y de acá lo voy a multiplicar por un medio de I0. Entonces cuando lo multiplique de un medio, me va a quedar el un medio aquí. Y cuando lo multiplique por I0, me va a quedar esto de acá. ¿Vale? Y ya es lo que voy a poner aquí. Menos un medio de I0 seno cuadrado de teta por esta expresión de aquí. Pfi menos Pfi coseno de teta y todo hasta el cuadrado. Y el que ya hicimos este, entonces falta este de acá. Entonces para este de acá, en nuestra expresión de espejo,
nos va a quedar que phi punto más psi punto más phi punto por coseno va a ser igual a p psi entre i3. Lo elevo al cuadrado y multiplico por un medio de i3. Entonces me va a quedar p psi entre 2 veces i3. ¿Sí? Menos, sí. Un medio i3 aquí p psi al cuadrado. Y me falta el de la energía, que ese ya no solo es cambiar el signo. MGL coseno de 3. Y ahora tengo que sumar los dos para tener el hamiltoniano. Pero, este de aquí es igual a este de aquí, solo que este es 1 y este es menos un medio. Entonces nos queda un medio. Este de aquí es igual a este de aquí, pero este es un medio menos un medio de esto. O sea, aquí está el pfi menos pepsi, pfi menos pepsi, coseno, coseno cuadrado y cero seno cuadrado. Y lo mismo este con este. Entonces ya directamente, yo aquí ya sé que mi hamiltoniano va a ser esto de acá. ¿Vale? ¿Sí? Y bueno, ahorita me con la también podría haber dicho cómo el hamiltoniano se puede dar en el día. Pues simplemente explico el Andrés. Por todas las cosas. Es verdad, pude haber hecho eso. Pero no lo sé. Voy a borrar este de acá. Bueno, voy a borrar todo esto. Bueno, aquí está nuestro hamiltoniano, que además sabemos que es igual a la energía. ¿Vale? Entonces, notemos directamente que aquí ya están nuestras ecuaciones de Hamilton, unas de ellas. Aquí están las coordenadas punto, y esta es la parcial del hamiltoniano respecto de ese momento. Aquí también, ya tenemos tres. ¿Vale? Después ya tenemos otras dos, porque son estas de acá, que vimos que son constantes. Lo que tendría que hacer después es calcular la que me falta, que es que teta punto es, perdón, P teta punto es igual a la parcial de hamiltoniano respecto a teta con un signo menos, ¿no? El problema, bueno, si yo hago esto, voy a llegar a una forma equivalente a esta. Entonces no lo voy a hacer, ¿no? Porque es llegar al mismo problema. Lo que vamos a hacer es una forma un poquito más inteligente y vamos a estudiar esto de acá. ¿Cómo lo vamos a estudiar? Voy a mover, voy a cambiar estos dos de lugar, entonces voy a tener aquí que la energía. Voy a pasar este del otro lado. Bueno, no. Va a ser p teta al cuadrado entre 2 y 0 más p phi al cuadrado entre 2 y 3 más p phi menos p teta coseno de teta entre 2 veces y 0 seno cuadrado de teta, está al cuadrado, pues tengo este y este, más mgl coseno de teta. Okay. Todo esto de aquí es una función que depende de teta. Bueno, este seno al cuadrado lo voy a escribir como 1 menos coseno al cuadrado de teta. Es lo mismo, nada más me gustan los cosenos. Entonces todo esto de aquí es lo que vamos a definir como un potencial efectivo que depende de coseno de teta. Pero también puedo decir que esto depende de teta. Pero pues si ya todo lo escribo en términos de coseno de teta, pues ya hago el cambio de variable y ya está. ¿Vale? Notemos además que este es un término constante. Esto lo puedo escoger de tal forma o puedo definir una energía E' donde solo mueva mi referencia, pero es constante. Y este sí es variable, pero esta es la energía cinética asociada a la notación. ¿Vale? Entonces, lo que vamos a hacer primero es analizar qué posibles soluciones puede haber
analizando únicamente el potencial, así como lo hicimos cuando analizamos el campo central. ¿No? Antes de obtener las soluciones explícitamente, o bueno, llegar a la ecuación de Kepler, vimos un esquema de, ah, tengo tal energía, esta órbita es de tal forma, bla, bla, bla. ¿Vale? Entonces vamos a hacer lo mismo. Ay, a ver si me da tiempo. Ahí está el potencial. Y ok, entonces lo que vamos a hacer es primero graficar más o menos cómo se ve esto con teta, ¿vale? Entonces, lo primero que podemos ver es qué pasa, por ejemplo, cuando teta, ¿qué le pasa al U efectivo como función de teta cuando teta tiende a cero? Se va a infinito, ¿no? Okay. Y cuando teta tiende a pi, que son nuestros extremos, ¿no? Vamos de cero a pi. Nos queda... También se ve infinito, ¿no? Vale, entonces, si aquí está el cero, y aquí está pi, no sé cómo, pero nuestro potencial va a estar así, y por acá tiene que hacer algo así, ¿no? ¿Qué más podemos decir del centro? Teta, acuérdense que está acotado entre 0 y pi, ¿no? Entonces, cuando es pi medios vale 0, pues por ejemplo aquí, pi medios que está a la mitad, esto nos da 0, esto nos da 0, entonces por aquí en pi medios tiene que ser un valor positivo además, que va a ser pi menos... perdón, P phi al cuadrado entre 2 y 0. ¿Qué más podemos decir de esto? Más o menos es parabólico, ¿no? Justo. Y ya, más no podemos decir. Lo que sí sabemos es que puede haber un comportamiento acotado, ¿no? O sea, si yo tengo una energía dada, por ejemplo, E menos P phi entre 2 y 3, para redefinir esto acá, que ya todo quede de una forma sencilla, solo nos preocupemos por la energía cinética de notación. Nuestro movimiento va a estar acotado aquí en un teta 1 y un teta 2. ¿Vale? Esto, es decir, que nuestra notación va a estar acotada así. ¿No? Aquí voy a regresar. ¿Todos de acuerdo con eso de ahí? ¿Por qué? Tenemos un potencial. Efectivo. Ahí está. Sabemos que en los extremos se ve infinito y que en el punto medio ahí tiene un valor positivo por ahí. Y en principio, digo, a menos que tengamos un caso así medio raro, parece ser que siempre es positivo. O sea, que no tiene raíces. Pues. Entonces, más o menos es de esta forma. No garantizo que sea una parábola, porque tiene un término aquí raro. Pero, pues, al menos se ve más o menos así. ¿Ok? Entonces, si yo tengo... Este es el potencial, ¿no? Si yo tengo un sistema con una energía, digamos, esta de aquí, esto nomás lo pasé restando de este lado para redefinir mi cero. Ajá, es constante, eso es una redefinición. Si tengo una energía dada por esto de acá, y entonces ya solo me preocupa qué tanta energía cinética le doy a la notación en un principio, digamos, como una condición inicial, suponiendo que esta es la energía, sabemos que nuestro movimiento en teta solamente va a estar permitido por todos los valores de teta que estén abajo de esta curva. ¿Sí? Que coincide con esto de acá. Ajá, por la constante de energía. ¿Sí? Entonces, todas mis soluciones van a estar acotadas en este intervalo entre teta 1 y teta 2. ¿Sí? Ah, justamente aquí la energía del potencial se va perdiendo y la va ganando en la rotación, en la nutación. O sea, como que teta se va acelerando. Cuando llegue aquí, teta punto debe ser cero. Porque aquí regresa. Entonces, en ese movimiento va, regresa al máximo, sube, regresa al mínimo y así se va. ¿Vale? En estos puntos, teta punto
es igual a cero. Sí, no armónico, pero sí un movimiento que se va a repetir. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo con eso? Vale. Y entonces voy a hacer la misma gráfica, pero ahora con nuestra variable coseno. Es decir, voy a definir una variable u que sea coseno de teta. No es algo muy estándar, se ve en electro, se ve en map, se ve en la materia que quieran. Entonces la única diferencia aquí es que cuando teta tiende a cero, esta madre se va a, bueno, u tiende a 1 cuando teta se va a 0 y u se va a menos 1 cuando teta tiende a, ¿no? Entonces esta gráfica pues, es básicamente la misma, solo que ya va a estar más bonita. ¿No? Entonces aquí va a estar 0, este es pi medios, aquí va a estar menos 1, aquí va a estar 1, es el mismo comportamiento así, algo así. Aquí va a estar el p phi cuadrado entre 2i. Y aquí está nuestra energía, e menos p psi al cuadrado entre 2 y 3. Este va a ser un i1, este va a ser un i2. Y puedo hacer el mismo análisis, pero en términos del coseno de teta. Bueno, la ventaja es que ya tengo números unitarios, pues ya, la única gran ventaja. ¿Vale? Pero es la misma idea. ¿Sí? ¿Dudas con esto de aquí? Pues ya está. ¿Más dudas? ¿Más dudas? Entonces, lo que vamos a hacer es, creo que este ya no lo necesito. Sí, creo que no. Ojalá no lo necesite. Vale, entonces, ¿cuál es la ventaja de redefinir mi energía de esta forma? La ventaja es, bueno, da igual, ¿no? Pero lo que podemos generar es que la energía menos psi cuadrado entre 2 y 3 va a ser igual al pteta al cuadrado entre 2 y 0. Más el u efectivo, ¿no? Que le voy a poner de... ¿Sí? Va a ser la misma expresión que está allá. Pero el pteta lo puedo escribir en términos de teta punto y a su vez teta punto en términos de i punto. ¿Vale? Entonces, vamos a escribir todo en términos de teta. Entonces, aquí me va a quedar i0 entre 2 de teta punto al cuadrado más u efectivo de mu. Nada más sustituí aquí pteta es igual a i0 por teta punto. Sustituye, escribí termo en términos de teta punto. Porque yo quiero escribir de teta, de t, es igual a d de teta entre d de coseno de teta por d de coseno de teta de t, por regla de la cadena. Esto es igual a d de teta entre d de mu por d de mu entre d de t. Y esto es igual a 1 entre d de mu entre d de teta. Y de una vez le pongo aquí mu punto. ¿Sí? D de mu entre d de teta es d de coseno de teta de teta. Esto es menos seno de teta. Y esto es menos 1 menos coseno al cuadrado de teta raíz. Y esto es menos 1 menos mu al cuadrado a la 1 medio. ¿Sí? Entonces, esto es menos 1 menos mu al cuadrado a la menos 1 medio por mu punto. ¿Sí? Y entonces puedo sustituir esto en términos de mu punto, ¿no? Porque esto es teta punto. ¿Sí? Solo elevo al cuadrado, entonces aquí me quedaría i0 entre 2. El cuadrado se come este signo y este lo deja como 1 menos mu al cuadrado. De mu punto al cuadrado.
más U efectivo. Veamos. ¿Vale? Solo hice un cambio de variable. Esto va... sí, va abajo, ¿no? Perdón. Sí. Te lo voy a poner en menos. ¿Vale? Gracias. Borramos esto de acá. Y se acuerdan del truco que hicimos para campo central, que tenemos que la energía cinética. Lo que tenemos antes es la energía era igual a un medio de R punto al cuadrado más B, ¿no? Entonces despejábamos esto del otro lado, sacábamos la masa, sacábamos la raíz cuadrada y nos quedaba que R punto era la raíz de 2m por m menos b al cuadrado, a la 1 medio, y de ahí hacíamos cambio de variable, integrábamos y nos quedaba un dt igual al dr entre, aquí era mu entre 2, raíz, y la raíz de todo eso acá. ¿De acuerdo? Voy a hacer exactamente lo mismo, solo que ahora con u. ¿Sí? Pues bueno, este es un recordatorio, ahorita lo hacemos. Entonces vamos a de acá a acá a despejar. Bueno, entonces nos va a quedar E menos P phi al cuadrado entre 2 y 3 menos el U efectivo de mu. Después a todo eso le voy a pasar multiplicando esto de acá, que es 1 menos mu al cuadrado, así solito. Bueno, está dividiendo, pasa multiplicando, y aquí 2 y 0, y eso es un punto al cuadrado. ¿Sí? ¿Un punto? No, un punto es mi cambio de variable, su derivada respecto al tiempo, que es este de acá. ¿Sí? Por eso le estoy poniendo aquí el efectivo, ¿no? Para que el potencial, para que lo diferenciemos. Entonces escribamos, ahora, bueno, hagamos esa cuentita, ¿no? Entonces esto nos va a quedar E menos P phi entre 2 y 3 cuadrado por 1 menos mu cuadrado menos, ahora el U efectivo. El U efectivo bueno, lo voy a escribir y después lo simplificamos. Nos va a quedar P phi menos P psi, y aquí hay un coseno de teta, entonces lo voy a poner aquí el mu al cuadrado entre 2 veces y 0 por 1 menos mu al cuadrado por este mu al cuadrado, 1 menos mu al cuadrado, y me falta este término de acá que va a ser menos mgl mu 1 menos mu al cuadrado, todo eso por bueno, lo voy a poner aquí de una vez, menos 2 entre y 0, aquí este de acá y se va al cuadrado. Y aquí también tengo un 2 entre 0, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Sí, no? ¿Sí está bien? Y todo eso igual al un punto al cuadrado. ¿Sí? No, todavía no calculo. Me va a factorizar esto de acá. Me va a quedar 1 menos mu cuadrado, 2 entre y 0 la energía menos p phi entre 2 y 3, que es todo este término de acá, este de acá, menos 2 veces mgl entre y 0 y todo eso por mu. Y este solito de acá, vamos a ver, menos P phi menos P psi por mu, todo esto al cuadrado.
igual al 1 punto cuadrado. ¿Vale? ¿Cómo? Sí. Lo voy a meter aquí. Sí, es cuadrado. Sí. ¿Vale? Me reviso si está bien. Aquí es esto menos. Ok, uno menos mu, vale. Está bien, ok. Ahora, a todo esto de acá le voy a llamar una función de u. Pues porque es una función de u. Y notemos algo. Un punto al cuadrado es positivo, ¿no? O sea, no puede ser negativo. Pues esto tiene que ser mayor o igual a cero. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si lo leemos de izquierda a derecha, es f de u es mayor o igual a cero. ¿Vale? Entonces, todo este polinomio no puede ser negativo. Si es negativo es porque no estamos teniendo una solución real física, ¿no? Ahora, a nosotros lo que nos va a interesar es ver cuáles son estos valores de teta. O estos valores de teta 1 y teta 2, o de 1 e i2, u2, ¿cómo los podría encontrar, ¿no? Entonces, para eso vamos a analizar justamente este polinomio, ¿no? Que es un polinomio de grado 3, aquí tiene un u al cuadrado, por este u, entonces tiene tres raíces. Entonces, esas raíces van a coincidir justamente, perdón, antes que eso. Si yo quiero encontrar, si tengo u2 al cuadrado, u punto, y esto es 0, significa que u punto es 0. ¿No? Vale. Estas de aquí justamente coinciden con estos puntos de retorno. ¿No? Por lo que discutimos. ¿Sí? Que es lo mismo para determinar cuál va a ser el intervalo en el que se va a mover. Tal vez no pueda encontrar su dependencia temporal explícita, pero sí el rango donde se va a andar moviendo o va a andar notando nuestro trompo. Entonces. ¿Cómo? U es coseno de teta. ¿Sí? Pero es mu, ¿no? Ajá. Solo es un. Digo, da igual. Solo es una otra letra que es igual a coseno de teta. ¿Vale? Justo, ya. Entonces, de U punto, si queremos los puntos de retorno, o sea que U punto al cuadrado es 0, si U punto es 0. ¿Vale? Y U punto es 0, cuando se cumple esto de acá, que es igual a F de U. Entonces yo aquí tengo un polinomio de grado 3. Entonces si yo encuentro las raíces de ese polinomio, puedo encontrar cuáles son los puntos de retorno máximo o mínimo de nuestro trompo. ¿Sí queda claro? ¿Hay dudas? ¿Quieren que lo repita? ¿A ustedes les queda claro? ¿A ti? ¿No tanto? ¿A ti, Ana? Es muy bueno, pero da igual. Bueno, pero sí queda claro esto de acá. Okay. La U es más sencilla que trabajar que coseno, ¿no? Por eso lo usamos, pues, pero es lo mismo, ¿no? Encontramos U, ya encontramos el coseno con el arcoseno de U, ya está. ¿Vale? Ajá. Justo. Pero bueno. Y otra cosa, ¿no? Una vez que ya tengamos, digo, este F de U es una expresión fea y horrible, pero ahora sí lo que estaban diciendo, ¿no? Lo voy a poner aquí chiquito. Si yo calculo U punto, este es igual a la raíz de F de U. Y esto es D de U de T. Entonces cuando lo integre me va a dar el delta T, va a ser el de U por la raíz de F, entre la raíz de F de U. Y ya, una vez que meta esto en mi calculadora favorita de escritorio, voy a tener la solución de cómo funciona el tiempo.
digo, seguramente se puede resolver porque ahí está el truco este de Euler o de quién sabe quién, que cambies un cambio de variable, tú lo pones en términos de fracciones parciales y bla, 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 bla. Lo pueden hacer. Pero yo aquí ya diría, métanlo a la computadora y resuelva y ya está, ¿no? Pero ahí está la dependencia en el tiempo. La dependencia en el tiempo. ¿No? Resuelven, invierten la solución y ya tienen a teta como solución del tiempo. Sustituyen y ya tienen el problema resuelto. ¿Vale? Pero eso es como la salida fácil, ¿no? De, ah, sí, vamos a hacerlo en la compu y ya está. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita es al menos bosquejar cuáles van a ser las posibles soluciones de esto. ¿Vale? Entonces, podemos borrar esto de acá. Y bueno, entonces, este FDU 0, entonces va a haber, bueno, esto es para el UI, donde I puede ser 1, 2 y 3, es decir, tengo 3 raíces, ¿no? Porque es un polinomio cúbico. No sabemos, ¿no? Pero sí hay 3 opciones. Una, bueno, la opción A, es que U1 sea real y U2 sea igual al conjugado de U3 y estos son complejos. ¿No? Esa es una solución. Tengo una solución real. Otro es que tenga U1 igual a U2 y este sea igual, bueno, distinto a U3 y cada uno de estos sean elementos reales. Es decir, tengo 3 soluciones reales, pero 2 de ellas son iguales. ¿No? Y el tercer caso es que todas sean distintas entre sí. Y que todas sean reales. ¿Por qué no se puede? El álgebra. ¿Vale? No pueden. O sea, solo tengo estas 3 opciones. Adicional a esto, recordemos que la U, o esas U's, las que tienen sentido físico, van a estar acotadas entre 1. Entre 1. Entonces, ¿podría tener una U solución a esta raíz, o bueno, a esta ecuación de acá, donde la U sea mayor a 1? Porque es un polinomio, digo, nada me impide matemáticamente que eso ocurra. Pero con un sentido físico, pues no nos va a servir eso, ¿no? Porque nuestro movimiento va a estar entre 0 y pi, y eso corresponde a menos 1 y 1. ¿Vale? Ok. Entonces, lo que voy a hacer para maniobrar todo de una forma más sencilla es que en esta expresión voy a simplificar cosas. Entonces, este de acá le voy a llamar alfa. A este de acá le voy a llamar beta. A este de acá le voy a poner A. A este de acá le voy a poner B. ¿Vale? Nada más para ya no andar cargando tantos términos. Y entonces mi polinomio lo voy a reescribir como alfa menos beta por mu por 1 menos mu al cuadrado menos A menos B por mu al cuadrado. Ah, no, perdón. Sí, todo es al cuadrado, ¿vale? Entonces solo renombré todas esas constantes para no andarlas cargando. Y ya, ¿no? Nada más para que todo esto sea más sencillo. ¿Y qué más necesito? Y voy a descomponer esta expresión en su base normalita. Entonces, el término cúbico va a ser beta por mu al cubo. El término cuadrado va a llevar un menos de acá, que va a tener este alfa, y aquí va a tener más b cuadrada, ¿no? Bueno, desarrollamos mejor. Entonces tenemos alfa menos beta mu menos alfa mu cuadrada más beta mu cúbica
menos a cuadrada menos b cuadrada más dos veces ab por mu. Entonces factorizamos, nos va a quedar el mu, beta por mu cúbica, más el mu cuadrado es este. Siento que me falta uno. Este es b mu cuadrada, perdón. Entonces esto va a ser menos alfa más b cuadrada por mu, que es este y este de acá. Los términos lineales, que son este de acá y este de acá, van a ser 2ab menos beta por mu, más el término constante, que es este y este de acá, que va a ser alfa menos al cuadrado. Voy a renombrar estos al revés porque en mi nota los puse al revés y si no me voy a confundir. Pero entonces nada más cambio a por B, ¿no? Así es. Esto va a quedar B, A. Ok, y los pasos intermedios los voy a borrar. Y este se queda aquí, es A cuadrada. Y este es B cuadrada. Y ya está. No, está bien padre. Bueno, yo creo que está bien. ¿Cuál? Ah, sí. Sí, vale. Entonces, bueno, son las mismas expresiones. Voy a borrar esto de acá. No, espérate. Voy a borrar esto de acá, nada más acuerdan de esto, ¿va? Entonces lo que vamos a hacer es analizar los límites. Primero. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, vamos a suponer que todas son constantes positivas. ¿Vale? A y B son cuadrados, entonces son positivos. El alfa, que es este de acá, como lo redefinimos, siempre va a ser positivo si tengo una superficie, digamos, que no haga que cruce más allá de pi medios. ¿No? Entonces ahí siempre va a ser positivo. Y este siempre es positivo, ¿no? Entonces ya todos son positivos. Todos estos términos van a ser positivos. ¿Vale? Ok. Y entonces eso nos va a dar pie a poder interpretar o hacer una gráfica ahí, pinchona, pero bonita. Entonces, ¿qué pasa con f de u, que está dado por ahí? Cuando u tiende a más menos infinito, ¿qué pasa en los extremos? ¿Qué pasa? Todo acá. Es una M. Ay, sí, perdón. Es una M. Vale, entonces, ¿qué pasa con el polinomio f de u cuando u tiende a infinito? ¿A dónde? ¿Siempre? ¿En más y en menos? O sea, cuando tiende a más infinito, tiende a infinito positivo. ¿Y cuando tiende a menos infinito? Menos infinito porque es cúbico, ¿no? Vale. Entonces vamos a hacer la gráfica y más o menos. Lo que nos interesa aquí es en menos 1 y en 1. ¿Vale? Entonces yo sé que de alguna forma viene desde acá así. Y por aquí se va así. ¿Vale? ¿Qué pasa si evalúa f de u en los extremos, en más menos 1? ¿Cuánto nos va a dar? Para eso les recomiendo esta de acá. Nos va menos b menos a más menos a, ¿no? Pero menos b menos más a al cuadrado. Entonces, esto es negativo siempre. O bueno, menor o igual a 0. ¿Vale? Esto quiere decir que por aquí tiene que llegar de este lado. ¿Dónde? ¿No?
Es que esta está más fácil, por eso la dejé. Aquí ya se la use. Aquí ya se la use. Ajá. ¿Vale? Entonces, esta madre va a llegar por aquí o por aquí o, en el peor de los casos, aquí o aquí. En el peor de los casos. ¿No? En el caso en el que hay veces animales. Vamos a enfocarnos en el caso menos patológico. Ahorita ya vemos el otro. Aquí es negativo y llega a un punto negativo. Entonces puede o no haber raíces, quién sabe. Pero aquí es negativo y aquí es positivo. Entonces, a fuerza tiene que haber una raíz aquí. Quién sabe cómo la haga, a lo mejor hace. Yo qué sé. El chiste es que en algún punto va a cruzar. Entonces aquí hay una raíz, le voy a poner U3. Y esta de aquí, una es real. Entonces. Okay, lo vamos a dejar ahí. Y esta no tiene sentido físico. ¿Sí? Porque va más allá del 1. Y nuestro movimiento va a tener que estar acotado entre menos 1 y 1. ¿Vale? Ahora, suponiendo que es un trompo y que está bonito y que no tenemos este caso, o sea, porque digamos, podemos encontrar esta raíz y que tengamos esta de acá. Si tenemos este caso, pues quién sabe qué esté describiendo nuestro sistema. Un trompo no. ¿No? O sea, quién sabe qué sea. Porque entonces siempre estará dando vueltas así o yo qué sé, ¿no? Entonces, este caso ya lo vamos a quitar, pero nos vamos a concentrar en estos dos de aquí. ¿Vale? Eso quiere decir que tengo que tener dos raíces más. O una con la misma multiplicidad. Ajá. Entonces podemos pensar, por ejemplo, que hace algo así, yo qué sé, y sea así. Entonces, esta de aquí sería nuestra U1 y esta de aquí sería nuestra U2. Las que buscamos, ¿no? Los extremos de los intervalos. Otro caso, que es el caso, por ejemplo, en el que ocurre esto, en el caso A igual a B. Si lo evalúo en menos 1, es el de abajo, entonces esto solo va a ser negativo, durante por aquí. Y entonces puedo hacer yo que sea algo así, cruza el eje por algún lugar, después aquí en la raíz tiene que estar evaluado en 0, en más 1, entonces se puede ir para acá. ¿Vale? Entonces aquí tengo un caso donde tengo una multiplicidad de 2 para U3. ¿Vale? Entonces aquí tengo el caso este de acá. Este es cuando A igual a B y este es otro. Bueno, tengo tres raíces distintas y aquí están mis tres raíces. La 1, la 2 y la 3. Entonces, en ese caso mi movimiento va a estar acortado por U1 y U2. Esos respectivos tetas, ¿no? ¿Dudas de esto? Porque son las raíces que estoy buscando. Acuérdate que lo que habíamos definido era un F de U. Y habíamos, en los diagramas que borré, los de los potenciales, para una energía dada iba a tener valores máximos de teta. O de U, ¿no? Que era equivalente. Entonces, esos puntos coinciden con los puntos de retorno de mi trompo, en la anotación. Ajá. Que justamente lo que está haciendo es que va, se detiene, su velocidad ahí instantáneamente es 0 y se regresa, porque está cambiando el signo. Entonces aquí va, regresa, cambia de signo, ¿no? Entonces en esos intervalos donde un punto es 0, es donde están nuestros puntos de retorno, donde está acotado nuestro movimiento. Entonces lo que vimos es que queremos esto de acá. Pero si elevo esto al cuadrado, pues va a seguir siendo 0. Y este un punto al cuadrado, que es 0, es este polinomio. Entonces quiero buscar las raíces de este polinomio, que es lo que estamos haciendo acá. ¿Por qué acotamos entre menos 1 y 1? Porque si no, no tendrán sentido físico mis soluciones, ¿no? Porque acuérdate que teta está acotado entre 0 y pi. Coseno de 0, 1. Coseno de pi, menos 1. Entonces, si coseno de teta es mi nueva variable, el movimiento tiene que estar acotado entre menos 1 y 1. ¿No? Entonces, va a voltear. ¿Sí? Vale. Ok, entonces,
Esto es casi es todo lo que podemos decir sin hacer algún tipo de... Aquí no hay ninguna aproximación, por cierto, ¿no? O sea, todo esto está bien. Y lo que vamos... Nada más voy a plantear qué es lo que vamos a hacer en la siguiente clase ya para dar las soluciones. Lo que vamos a hacer es... vamos a mapear nuestro sistema físico al espacio real. Entonces, imagínense que tenemos el trompo aquí. Aquí está nuestro trompo, ¿no? Por ejemplo. Estamos fijándonos en el punto fijo que es su puntita. Y estamos viéndolo, lo estamos siguiendo a él, por ejemplo, ¿no? Estamos viendo todo el sistema de referencia que se mueve junto con su centro de masa, si lo quieren ver así, ¿vale? Entonces, esto, al final de cuentas, yo lo podría poner en una esfera. ¿No? Una esfera que sale radio hasta la puntita del trompo. ¿Vale? Yo sé que este trompo, una, está rotando sobre sí mismo, y también sé que se va a mover por su precesión. Digamos así. Proyectando este punto. En el plano. Phi. Y que además se va a mover aquí en teta. ¿Sí? Esto, teta es el ángulo que estamos analizando, justamente. Sabemos que eventualmente va a ser esto, ¿no? Pero lo que nos interesa ahorita es ver cómo se mueve en teta. Porque una vez que sepamos cómo hace esto, lo va a hacer igual siempre, porque su momento está conservado. ¿Vale? Entonces lo que vamos a hacer es mapear las soluciones justamente a una franja, que es la que decía Miguel. Esta franja va a corresponder a teta 1 y a teta 2, que a su vez corresponde a nuestro U1 y a nuestro U2. Bueno. ¿Vale? Entonces, lo que vamos a analizar es, sabemos que esta madre de alguna forma se va a mover así, ¿no? Entonces va, si quieren subir, bajar, subir, bajar, subir, bajar, de alguna forma. ¿Vale? Lo que queremos saber es, o lo que podemos decir todavía de este tipo de movimientos, es qué pasa con el movimiento en phi. Bueno, el movimiento en phi, se dan cuenta, lo puedo escribir como p de phi menos p de psi por mu entre I0 por 1 menos mu al cuadrado. ¿No? Entonces, para ciertos valores de u, llevo bueno, y otra cosa. Esto lo puedo reescribir como I0 por, este sería, o sea, un I0, esto al cuadrado. Entonces aquí tengo A menos B mu, o al revés, ya no me importa, ¿no? Entre 1 menos mu al cuadrado. Entonces lo que vamos a analizar es cómo se comporta el signo de este phi punto. Si mu, bueno, y si factorizo, aquí el A, antes será al revés. Esto es B. Este es A con las definiciones de acá abajo. Si factorizo el B, perdón, el A, me va a quedar así, ¿no? Entonces, dependiendo qué valores puedan tener U1 o U2 respecto de este parámetro B entre A, yo voy a poder decir, una, si esto siempre es positivo, si cambia de signo, o podemos imponer una condición sobre teta punto y phi punto, de tal forma que tenga un movimiento muy característico. Esto nos va a dar un cierto tipo de movimiento mapeo que yo puedo visualizar de cómo se mueve el trompo. El usual, por ejemplo, sería que haga esto de acá, por ejemplo, ¿no? Otro tipo de movimiento es que vaya y vuelve. Para que el trompo esté girando como así. No sé cómo hacerlo. Y otro sería que hiciera esto de acá. ¿Vale? Todo. No. ¿Vale? Entonces todo esto vamos a analizarlo, y una vez que digamos, bueno, imaginemos que aquí está el valor de B entre A. ¿O qué pasa si el valor de B entre A está acá? ¿O qué pasa si está acá? ¿Vale? Una vez que analicemos todo eso en términos de este B entre A, que además el B entre A tiene sentido físico porque B entre A va a ser el P psi entre el P phi, o al revés, no sé, que están aquí. Vamos a poder determinar estas soluciones de forma cualitativa. ¿Vale? Entonces ya eso es lo que vamos a hacer la siguiente clase. Ya la siguiente clase directamente, bueno, otra vez ángulos de Euler, directamente con este diagrama. ¿Vale? Y con la expresión del polinomio.
No, no, porque depende del tiempo. El que es constante es Pefi. ¿Sí? Vale, pues ya. Acabamos y el lunes retomamos esto. Empiezo ya directamente, bueno, otra vez ángulo de Euler y directamente con el diagramita. No. Bueno, voy a borrar. Me casi acababa. ¿Cómo? Ah, no, ya nada más me lo hizo Fili ya. Ah, ya nada más me lo hizo. Sí. Sí, no. Yo dije, no manches, tampoco voy a hacer.